Por aquí. A ver qué tenemos aquí. Es una cripta. ¿Una cripta escondida tras una puerta secreta? Supongo que añadirían la puerta secreta después. Para esconder el botín. Uno de los monjes escribió esto. Oye, si está aquí toda la panda. Jesús, Dimas a la izquierda. Ladrón arrepentido. A la derecha está Gestas. Ladrón chungo. A Avery le dio fuerte con San Dimas, ¿eh? Bueno, Avery se consideraba un buen ladrón, ¿no? Solo saqueaba y asesinaba a los que no eran británicos. En esa época tenían una curiosa definición de bueno. Pero le valía. Una especie de lámpara. ¡Chimenea! Déjame el mechero. Has herido mis sentimientos. No tanto como eso tus pulmones. Gracias, padre Duffy. ¿Qué pasa? La luz viene del otro muro.
Vale, a ver qué hay aquí. Ah, puedo dirigir las luces. Esto me encanta. Oye, vamos allá. Allá vamos. Conecta los puntos. Parece correcto. Nathan, eso es, lo has conseguido. Parece una constelación. Sí, es Libra, la balanza de la justicia. Una elección interesante para una banda de piratas. Vale, vamos a probar. Ábrete, sésamo. Tesoro equivocado. Vaya, bonitas vistas, pero no hay tesoros. No, pero... ¿Ves esas cruces? Sí. ¿Es una cueva? ¿Eso de ahí? Sí, Avery, intenta decirnos cuál es el siguiente paso. Pero tenemos un problema. Si volvemos, tendremos que pasar otra vez por la catedral. Y volvemos hacia Rafe. Mierda. Venga, no le hagamos esperar. Han abierto la puerta allá arriba. Genial, porque tenemos que ir por ahí. Muy bien, sígueme. ¿Hay noticias del grupo de la colina? Nada. ¿Crees que hay visita? Ni idea. La tormenta interfiere con las radios. Somos prácticamente inmunes. Si no dan señales pronto, iré a ver cómo están. Thank you.
Bien. No por los nuestros. Lo que quiero decir es que es mejor no subestimarlos. Pero tampoco hace falta glorificarlos. ¡Alguien se lo ha cargado! ¡Aquí hay alguien! Buscad en cada resquicio. Cuidado.
en ello. ¡Vamos! Y así es como se hace. Venga, larguémonos de aquí antes de que se enteren. ¿Qué tal vas? Genial. Esperaba encontrar el tesoro aquí, pero no podía ser tan fácil, ¿verdad? La historia de mi vida. Además, hemos visto eso de la constelación. Ha estado bien. Justo bajo esa cruz alta. Ahí nos quiere Avery. Pues démosle el gustazo. Sully, vamos bien, pero el tesoro está más cerca de la catedral de lo que esperábamos. Oh, señor. ¿Qué quieres que haga? Deja el motor en marcha. No tardaremos en volver. De acuerdo. Tenme al tanto. Claro. Todos esos haces y tal, no creo que los construyeran los monjes. A mí me parecen bastante piratescos. Exacto. Ojo, una patrulla. Los oigo. Me estoy poniendo de los nervios. Tienes que aprender a valorar estos descansos. No queremos que vuelva a pasar lo de Port Moresby. ¿Qué tal si dejas de hablar como si hubieras estado allí? A cualquier cosa le llaman una masacre hoy en día. Pero nos deja bastante mal. No necesitamos que otras empresas nos quiten trabajos. ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Y para qué sacas el tema? Que lo olvides. Como quieras. ¿Qué tenemos aquí?
segundo. ¿Y eso? Aquí nada. Creo que no nos vamos a librar de estos tíos. Sí, y habrá muchos más conforme nos acerquemos a la catedral. ¡Ya voy! Vamos allá. Venga, te ayudaré a subir. Muy bien. Mierda. Estoy demasiado alto. Ya, espera un segundo. De acuerdo. Voy a comprobar esa estructura de madera de ahí. ¡Eh! ¿Aquí hay algo? ¡Vamos allá! Dios, ¿cómo pesa esto? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Te doy! Una forma de subir. Eso aguantará hasta tu peso. ¡Ah! ¡Gracias! ¿No crees que los monjes construyeran esto? ¿Qué va? Es una especie de sistema de poleas. ¿Para levantar un montón de tesoros? Para levantar algo. No puedo creer que lo pasara por alto. Estábamos destinados a encontrarlo juntos. ¡Ay, qué romántico! ¡Podemos trepar por aquí! ¡Voy para allá! Ay, ¡me congelo! ¿No echabas de menos el frío? Pues ahora echo de menos el calor. ¡Joder! ¡Eh! ¡Ten cuidado con la esquina! ¡Ya llego! ¡Ha sido alucinante! ¡Coge fuerzas! ¡Que aún no hemos acabado! ¡Tú primero! Ojalá aguante. ¡Ah!
Espero que haya sido buena idea. ¡Aquí abajo! La cosa del acantilado se ha roto. Hay una escalera al otro lado. Sube hasta allí. Vale, ya voy. Se te va genial con romper cosas. Sobre todo, acantilados. ¿Qué me vas a contar? Vale, allá voy. ¡Protección! ¿Estás bien? Sí. Como iba diciendo. Ya. Muy bien, espera, a ver si. Puede. No puedo llegar ahí desde aquí. Eso es. Lo siento las manos. Creo que mi sangre se ha secado algo tras todos esos años en Panamá. Sí, bueno, no te preocupes. En el peor de los casos pierdes un par de dedos. Supongo que por eso tienes 10, ¿no? Espera. Voy a ayudarte. Vamos allá. ¿Qué harías sin mí, Probablemente en casa, bebiendo cacao caliente. ¿Tienes 5 años? Dime que no te tomarías tú otro ahora mismo. Bueno, o sea, sí. Exacto. Justo por ahí. No hay sendero por el acantilado. Atajaremos por el interior. Me parece bien. Allá. Dios.
La tormenta se acerca rápido. Has estado mucho en Sudán del Sur. Mi sangre es caliente, no como la vuestra. Muy bien. ¡No te muevas! ¿Quieres? ¡Vaya! ¡No puede! ¡Te va una! Nada. Thank you.
los pelos. Cuidado. Puede que tras la explosión sea inestable. ¿Quién excava con dinamita? Mercenarios. Pensaba que Rafe era más sensato. Oye, Sam, ayúdame con esto. ¿Y si es lo único que sostiene el túnel? Entonces me disculparé. Muy bien. No hay problema. Por una vez. Es por aquí. Suficiente. Ten especial cuidado con estas. Mira ahí abajo. Parecen barcos piratas antiguos. Todo esto pinta bien. Muy bien.
cago en todo. ¿Te acuerdas de lo del especial cuidado? Gracias. Vale, vale. Todo va. Todo. Estamos a punto de entrar en la cueva. ¿En la cueva? Sí, puede que perdamos la comunicación un rato. No te agobies. Vale. Te dejaré la luz del porche encendida. Bien. Te llamo pronto. Lo logramos. Vaya rodeo. Vamos a ver qué nos ha dejado Avery. Sí, por favor. Esos idiotas. Shoreline estaba al lado de esta cueva. Sí, pero creo que somos los primeros en entrar. ¡Qué frío! Seguro que podemos colarnos por ahí. Vamos, por aquí. Ah, menos mal que desayuné ligero. Mira qué estatuas de San Dimas. Escaleras talladas, mira. Nathan, podemos confirmar que es una cueva pirata. Eso es... ¿una puerta? Pues al menos lo parece. Ven, mira esto. Está pringoso. Aquí hay una manilla. Bueno, tira, prueba a tirar. ¿Qué? ¿Y si es una trampa? ¿Estás dentro? ¿Qué podría pasar? No sé, ¿perder la mano? Te pones un garfio guay. Anda, tira. Un garfio guay. Vale, allá voy. Pero, tío... Vaya, vaya. Interesante decoración. El paraíso aguarda para quien se muestra digno. Al falso no le espera sino un designio maligno. Sí, bueno, parece que Avery era mejor pirata que poeta. Esto no es de Avery. ¿Qué dices? Fíjate. Es el pirata de Rhode Island. Thomas Tew. Sí, pero no puede ser él. Sí, es claramente su símbolo, pero Tew murió atacando la misma flota que Avery. Sí, es lo que dicen las historias. Sí, realmente es la marca de Tew. Eso significa que está implicado, pero... ¿cómo? Ah, excelente pregunta.